Les saludo con muchísimo gusto en este lunes 7 de enero del año 2019, agradeciendo la oportunidad de reiniciar las actividades de este noticiero y sobre todo desearles a todos ustedes a través de esta señal y a través del equipo de Tamasvisión un 2019 muy exitoso, un 2019 muy bendecido y sobre todo que la dirección del Creador sea con todos y cada uno de ustedes, sabiendo que habrá retos, pero siempre con su dirección y bajo su bendición tendremos muchas, muchas cosas positivas. Este es nuestro mayor deseo. Que le vaya bien a todos, que le vaya bien al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal, para que de esta manera nos vaya bien a todos. Este es nuestro mejor deseo. Tamasvisión les desea a todos ustedes un feliz año 2019. Esta es la información en este día tan importante. Tendremos una información interesante acerca de lo que es el festejo del Día de Reyes en Tamazunchale, la Feria de Matlapa, información de la Escuela Normal de la Huasteca Potosina, así como del municipio de San Martín Chalchicoautla, información del Departamento de Acción Cívica aquí en Tamazunchale, de plazas y mercados, así como del Congreso y del gobierno de nuestro estado. Esta es la información. En Tamazunchale, el ayuntamiento y el DIF municipal, encabezados por el arquitecto Juan Antonio Costa Medina y la señora Zulema Sánchez, festejaron en grande el Día de Reyes en el auditorio de la Escuela Secundaria Justo Sierra, en donde el edil Toño Costa manifestó que lo principal en esta fecha es atender a los niños y a sus papás, buscando la unión familiar, contándose con una buena asistencia, en donde los pequeños se divirtieron, que es lo principal. Escuchamos también las entrevistas con la directora del DIF, Patricia Medina Zúñiga, ingeniero Saturnino Paz y Pacheco y el profesor José Juan Esquivel Telles. Bien, pues aquí lo que tratamos fue de festejar el Día de Reyes, principalmente a los niños y a los papás que vinieron con ellos. Sí, sí, precisamente es lo que buscamos, la unión entre la misma familia, ¿no? Sí, creo que hubo una buena respuesta, hubo buena asistencia, creo que los niños se divirtieron, que es lo principal. ¿Qué tal pasó el año nuevo? En familia igual, también en familia. ¿Qué esperan para el 2019? Trabajo, y más trabajo en beneficio de Tamazunchale. Buenas noches, pues muchas gracias y igualmente feliz año. Fue un evento exitoso, siento yo, muy bien coordinado y organizado por parte del sistema municipal DIF y las mujeres voluntarias. Nos quedamos y siento que la gente también se fue con un buen sabor de boca y pues así seguiremos trabajando con mucha con muchas ganas, que es nuestra prioridad, ¿sí? Se logró el objetivo, sí, exactamente. Se trajo un evento, un show de Ciudad Valles, participaron personal del DIF, participaron personal de otras de otros departamentos del ayuntamiento. Sí, la organización más que nada, sí, nos coordinamos y todo salió excelentemente bien. Creo que sobraron dulces, pelotas, y rosca. O sea, alcanzó suficiente. La rosca medía 75 metros. Pues esto se logró por parte del DIF y el sistema, el voluntariado. Ellas también, hemos estado trabajando en conjunto, mujeres del municipio, para satisfacer las necesidades de grupos vulnerables del municipio y sacar adelante también este evento que es en beneficio de la niñez de Tamazunchale. Pues asistan al evento y veo que se fueron contentos y eso para nosotros es una gran satisfacción. Trabajar más duro porque lo que es el DIF no tiene recurso, ¿sí? Entonces hay que trabajar, buscar la manera de dónde podemos juntar más recursos para hacer más apoyos. De hecho, hemos estado trabajando con despensas, estamos dando cobijas, hemos estado dando sillas de ruedas, en la parte que nos corresponde y en lo poco o mucho que podamos lo estamos haciendo. Y siento que lo estamos haciendo bien. Esto es apenas el inicio y veremos a lo largo de este año lo que sigue. Pues nada más decirle a la sociedad de Tamazunchalense que estamos haciendo nuestra mejor labor o nuestra mejor tarea en lo que a nosotros corresponde para darles el servicio en cuanto a asesorías legales, terapias psicológicas, trabajo social, lo que es bienestar y familia, también apoyo para la gente discapacitada. Estamos haciendo lo mejor. Sí, buenas noches. Pues antes que nada, muchas gracias por esta entrevista y realmente estamos muy agradecidos con el Ayuntamiento Municipal que nos invitó a participar en esta conducción y realmente muy feliz porque a inicio de año estamos en familia, fue todo un éxito este evento organizado por el DIF Municipal y desearles a todos nuestros amigos de Tamazunchale y la región huasteca a través de este medio de Tamazvisión y estos importantes medios que nos acompañan
decirles que les deseamos lo mejor para el 2019. Esperamos que todo esté en bienestar para las familias de esta región. Y pues nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con Dios. Sí, los niños estaban maravillados, realmente se identificaron con los personajes de Walt Disney y de la obra y la película de Frozen. Realmente nos sentimos también como niños. Muchísimas gracias. Como siempre lo hemos mencionado, agradecidos con Dios, con la vida, con los amigos, con ustedes, que siempre nos han brindado esa muestra de cariño, de respeto, y a la gente de Tamazunchale y la región, lo mejor para el 2019, y Dios los bendiga. El Día de Reyes es una fecha que cada vez toma más fuerza aquí en nuestro municipio. En México hay ciudades donde está muy arraigada, incluso el Distrito Federal, bueno, ya la Ciudad de México siempre ha tenido mucho más fuerza que la Navidad. Hablando en el sentido de festejo, aquí en nuestra región huasteca, en Tamazunchale principalmente, sí ha tomado mucha más fuerza, se ha venido arraigando cada vez más. Es una oportunidad muy grande que tenemos las familias para poder festejar, para poder celebrar, para poder fusionarnos cada vez más, unir esos lazos familiares que a veces en el trayecto del año se van perdiendo porque nos absorbe el trabajo, por diferentes razones. Entonces, celebrarlo en familia es algo muy, muy, muy positivo que nos puede dejar un parteaguas en esta sociedad que cada vez está más carente de valores. Entonces, desde la familia podemos comenzar a rescatar, o es la principal herramienta que nosotros tenemos para comenzar a rescatar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, encauzarlos por el buen camino. También hacer un paréntesis y no olvidar que debemos de dar gracias a Dios, que esto también en un sentido tiene un contexto religioso. Entonces también nosotros no olvidarnos de nuestro Señor Jesucristo, que al final de cuentas los Reyes Magos son los que llegaron a visitarlo a Él, a adorarlo con oro, incienso y mirra. Nosotros también quizás no tengamos oro, ni incienso, ni mirra, pero durante el año podemos hacer buenas acciones que pueden agradar a Él, o que mejor dicho van a ser muy agradables a Él. Podemos de dar, como dice la palabra del Señor, podemos de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al que no tiene. Entonces hay infinidad de acciones que podemos hacer para adorar a nuestro Señor. Y sí, invitar a las familias a que no nada más el Día de Reyes, un fin de semana, una comida, una taza de café, un vaso de agua, un paseo en el jardín, un elote, en familia se disfruta mucho más. Hoy tuve la oportunidad de concursar con mi hijo, bailar un ratito, no sé si lo hice bien o lo hice mal, pero me divertí mucho, nos divertimos mucho, y creo que es la finalidad, divertirnos sanamente, tratar de unir esos lazos familiares que nos van a ayudar a potencializarnos como familia dentro de esta sociedad. Sí, claro que sí, un acierto muy importante de nuestro presidente municipal, como todos lo conocemos, Toño Costa, y de su esposa, la señora Laura Zulema Sánchez. Un espectáculo que yo no había tenido la oportunidad de verlo. No quiero decir que no se haya hecho con anterioridad, pero este tipo de espectáculo no había tenido oportunidad de verlo. Ver a muchas familias, ver a los niños muy contentos, muy felices, de verdad que es muy grato ver a los papás interactuando con su hijo, con sus hijos sobre todo, caminando con ellos, tomándose la foto. Entonces, un acierto muy, muy, muy importante por parte del DIF municipal, dejando fuera todo lo político. Es algo, o es una oportunidad muy grande que tuvimos el día de hoy para poder convivir con nuestros hijos. Para todos en general, sin dejar a nadie afuera, que tengan un año lleno de éxitos, que busquemos siempre estar bien, en armonía con nuestro prójimo, principalmente con nuestra familia, pero de ahí en fuera con nuestro prójimo, que procuremos estar bien, que todo lo que querramos lo trabajemos, lo anhelemos, nos esforcemos por lograrlo, nada nos va a llegar del cielo, pero eso sí, siempre, siempre, siempre tomados de la mano de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos guía, nos induce, nos conduce a ser personas de bien, y que apliquemos todo lo que nuestros padres nos han dado de educación, lo apliquemos en beneficio de nuestra sociedad, de nuestros hijos, y en el ámbito en que nos desarrollemos, ya sea en un oficio, en una profesión, en lo que sea, que siempre demos el extra, que dejemos de ser ordinarios, que con el extra que demos vamos a ser personas extraordinarias. Y sin gritarlo, sin platicarlo, hay gente que siempre nos está observando y nosotros podemos ser fuentes de inspiración.
Por otro lado, en la Naranjera Matlapa aún se recuerdan los momentos vividos durante la Feria Regional de la Naranja, en donde la presidenta Karina Rivera Obregón expresó su satisfacción al lograrse un éxito rotundo durante el tercer día de feria, destacando la actuación de Chencho Rivera y su grupo Torbellino, felicitando por esta faceta de cantante, además de ser el presidente municipal de San Martín Chalchicuautla, aprovechando también la oportunidad de convivir con toda la gente de Matlapa en esta fiesta anual. Ya el tercer día de feria y realmente un éxito rotundo. Y agradecer también la presencia aquí de mi amigo Chencho de San Martín, que también nos va a venir a amenizar un rato y escuchar de esa agradable música. Así es, ahora le vamos a aplaudir en la faceta de cantante Chencho y agradecerle de verdad que esté aquí. Realmente sí estamos un poco mal de la garganta, pero estamos presentes conviviendo con toda la gente. Agradecida de que estén acompañándome mi familia y de también ver a todas las familias de Matlapa divirtiéndose aquí en un espacio que es precisamente para ello y que para eso lo hicimos, para que puedan tener un rato de esparcimiento y sobre todo de disfrutar seguros con su familia. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿no? Pues gracias y agradecerle aquí a mi amiga, la presidenta de aquí de Matlapa, por la invitación. Hoy venimos a cantar unas canciones aquí porque también a eso nos dedicamos después del trabajo allá en la presidencia municipal, nocturnos. Venimos a echar unas canciones norteñas y pues agradecido con la gente de Matlapa que siempre nos da la oportunidad y hoy con Karina no fue la excepción. Gracias, presidenta, y aquí estamos con mucho gusto. Mi esposa, mi familia, todos estamos acá. No, pues a ella siempre le canto un tema, ella lo escuchó. Hay un tema que se llama Para Ti Mi Amor, siempre se lo canto y cuando no está ella se lo canto al público, lógicamente, ¿no? Pero cuando está siempre aprovecho la oportunidad para sí, cantarle ese bonito pues, himno a la mujer. No, hombre, la verdad muchísimo es proyección para la carrera que nosotros estamos tratando de emprender. Por eso te digo, siempre le agradezco que nos den la oportunidad porque es una buena plataforma, una feria muy importante aquí en la región y pues nuevamente agradecerle a Karina y agradecerle al Güero, su esposo, por la invitación. A la gente de Matlapa, que muchas gracias también y que se la pasen muy bien, ojalá se diviertan con nuestra música y que se pasen, ahora sí que un excelente año, que el año que viene que sea de mucho éxito para todos y cada uno de ustedes, por supuesto, para la presidenta municipal que tenga mucho éxito aquí con su gente, que sabemos que así va a ser. Así es, sabemos que trabajando juntos se puede lograr todo lo que se quiere. Esto se ha hecho por el bien de Matlapa, para la diversión del pueblo de Matlapa y de todos los amigos vecinos. Le damos la bienvenida a Chencho, a su esposa, no nomás como cantantes, sino como amigos y como vecinos. Están en su casa, muchísimas gracias. Pues desearle a la gente de Matlapa y a todos nuestros amigos vecinos lo mejor para este 2019, sobre todo que haya salud, que haya éxito para todos. Bienvenidos a Matlapa y muchas gracias por visitarnos. Gracias por invitarnos, gracias a la presidenta municipal, la señora Karina, por la invitación. Gracias, Güero, y gracias a todos ustedes, gente bonita de aquí de Matlapa. Su amigo Chencho Rivera y el grupo Torbellino cantándoles unos temas esta noche para todos ustedes. Vámonos con esto. Estamos otra vez en el mismo lugar, sufriendo por lo mismo. ¿Cuándo vas a parar? Oh, viejo corazón, te dejaste engañar. Sé que vas a llorar. Tenemos mala suerte en cosas del amor. Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor. Tienes que reponerte, volverte a enamorar. Sacude
Otra información, la Escuela Normal de la Huasteca Potosina, la ENOHUAPO, regresa a sus actividades educativas, en donde el maestro Pedro González Arriaga, en entrevista, manifestó que están enfocados a realizar proyectos para bajar recursos económicos para fortalecer a esta institución, recursos que serán utilizados en infraestructura, capacitación a los docentes y estudiantes, y de esta manera poder alcanzar las metas para obtener una educación de calidad. Pues lo que nos tiene ocupado aquí es una manera de poder bajar recursos, por lo tanto tenemos que elaborar proyectos, que es un programa que nos permite a las escuelas normales de poder fortalecer nuestra institución con recursos económicos para infraestructura, para capacitación, habilitación de los docentes, asimismo para estudiantes, y de esta manera pues alcanzar nuestras metas, que sería tener una formación de calidad en los futuros docentes. Pues en este caso, los que tenemos un equipo institucional que se encarga de elaborar, que forma parte el equipo directivo, docentes, académicos, que pues conocedores de todas las áreas, pues aportan ideas sobre qué es lo que se tiene que hacer para que la escuela normal marche lo mejor. En este caso, pues se refiere a infraestructura, que es buscar de manera, plantear proyectos que nos permite bajar recursos y construir espacios donde puedan fortalecer la formación de los estudiantes, y pues, espacios dignos, ¿no?, donde se pueden desarrollar los trabajos académicos de nuestra institución. Pero también, como mencionaba, en habilitación docente, capacitación, certificación, y estamos buscando pues seguir fortaleciendo este apartado, que sería habilitar a los maestros en el manejo de las TICs, certificación. Ya llevamos dos certificaciones en Word y en PowerPoint, nos falta certificar a los maestros en Excel, y pues de esa manera también continuar con el trabajo en la búsqueda de habilitar a los maestros en que hablen una segunda lengua, que sería el inglés, una lengua extranjera. También tenemos un proyecto para ver la posibilidad de que algunos maestros también incursionen en el aprendizaje de la lengua francesa, y que ese es otro de los proyectos que tenemos. Igual en la capacitación de los estudiantes, de mejorar su habla en lengua indígena, pero también proyecto de manejo de la lengua, del inglés y también francés. O sea, que es un proyecto donde buscamos fortalecer la formación profesional, tanto de docentes y estudiantes. Pues que pues nos han sorprendido, porque en vacaciones los maestros fueron llamados, y pues hubo eco en este llamado, que estuvieron aquí trabajando ya una semana para estos proyectos, y hoy continuamos en este primer día para poder concretar los proyectos, y el día de mañana, que es 8, ya tenemos un horario para entregar todo el paquete en el Departamento de Educación Normal, para que ellos hagan también su
concentración y entregarlo antes de que termine este mes en la Ciudad de México, que es donde se hace la evaluación de los procesos, de los proyectos, y por ahí en mayo, junio nos estarán dando los informes sobre qué resultados tenemos. Pero hasta el momento hemos sido favorecidos con recursos que nos han permitido avanzar poco a poquito en infraestructura, capacitación y habilitación de docentes. Pues algunos lo vemos con mucha emoción, mucha alegría, con esos deseos de continuar su formación. Para aquellos que están en la recta final, pues están emocionados porque ya queda poco tiempo para poder culminar su carrera. Y los demás, pues igual, los hemos visto con una sonrisa muy satisfactoria de que ya están de regreso. Y nosotros igual, porque pues 15 días y una semana de trabajo ya en la escuela normal, pero sin estudiantes, como que se ve un poquito triste. Hoy iniciamos ya con toda la planta académica, todos los estudiantes, y pues tenemos esa satisfacción de decir que estamos casi al 100 iniciando este año 2019. Hemos crecido poco a poquito. Hemos estado trabajando ya 4 años en nuestra gestión. En esos 4 años pues tenemos un equipo que ha estado al pendiente en la planeación, organización. No es nada más la parte del director, sino que somos varios y toda la planta académica está involucrada en este proceso y que de alguna manera están aportando su granito en este enorme engranaje que tenemos para poder avanzar. Y pues ya tenemos espacios, sin embargo creemos de que como institución formadora de docentes necesitamos espacios, más espacios, por ejemplo para la dirección. No tenemos un espacio exclusivamente para eso. Nos hace falta espacios para atención de estudiantes en asesoría metodológica, asesoría de titulación, en asesoría de tutoría. Y pues estamos en ese proceso de buscar la manera de bajar más recursos. Pues estamos teniendo esa aceptación ante las instancias correspondientes. El Departamento de Educación Normal nos ha estado llamando en todas las reuniones de trabajo, procesos de gestión. La Secretaría de Educación igual, hemos estado en eventos estatales donde pues la parte directiva ha sido convocado para poder ser partícipes. Pues hemos estado en actividades donde el departamento y la misma Secretaría de Educación pues nos ha convocado, y eso da méritos de que estamos siendo considerados como una institución que forma estudiantes con un reconocimiento estatal e inclusive nacional, porque hemos estado trabajando para ello. El maestro Pedro González Arriaga expuso que a corto plazo está la construcción de proyectos para bajar suficientes recursos y mejorar los obtenidos en el 2018, que fueron 2,300,000 pesos, agregando que está contento al poder ser un elemento fundamental, pero no indispensable, buscando proyectar la educación de calidad que debe ser el punto de partida de esta institución formadora de maestros. Pues a corto plazo tenemos, la elaboración de proyectos en este 2019, esperemos tener suficiente recurso como lo que bajamos en el 2018, que fueron 2,300,000 pesos. En esta ocasión, pues, nuestro proyecto es más, sin embargo, ya la gestión y la valoración y todo lo que se puede hacer de acuerdo a los avances que se tengan en cada una de las acciones, pues no se autorizan como tal, sino que se hace un seguimiento por espacios de primer momento, segundo momento, tercer momento, y de esta manera vamos avanzando poco a poco en las gestiones. Pues para mí es una satisfacción ser un elemento fundamental, posiblemente no indispensable, pero sí que nos permita pues proyectar en este caso la idea que tengo como la funcionalidad que debe tener una institución. Ya llevamos unos años en la escuela normal, específicamente 21 años, y pues esos 21 años nos han permitido aprender de otras instituciones, porque desde que llegamos hemos estado recorriendo instituciones del estado y de otros estados, conocido directores que en pláticas pues aprendemos de ellos,
y que ello nos ha permitido pues, tener una visión de lo que puede ser nuestra institución como formadora de docentes interculturales. Somos pocas instituciones con esta característica y queremos ser una de las mejores en el país para poder proyectar a nuestra juventud en esa formación intercultural. Hablar dos lenguas es algo que debe de enriquecernos, el náhuatl, el tenek y el chuy como lengua originaria, el español y una tercera, que sería el inglés, que estamos buscando proyectar para responder a una necesidad que marca los planes y programas de estudio y de educación básica. En el día de mes, la palabra que me ha para que le llaman es igual que la mis que en 2019, en el día se le dice que me ha para que le ni tonale o ni si igual que iguala, hueles en que visto que me ha clamante la misma huele que en que chivase, si es la chelica que en el día así es cual en casi dice, o ya pa Shimo Tlachilika, Shimo Nakika, Wakiampa Sentik, que en esto se cualica emo Wampoyowa, Wahemo Teish Matkawa, Wakiampa en Kashitise en Ishiwit, Watexalice Sey Ishiwit en Pika 2020. En un momento continuamos con la información, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. El modelo dual es un programa donde nos dividimos en periodos de 3 meses estudiando en la universidad y 3 meses laborando dentro de la industria. Significa mucho, ya que el tener esta clase de profesionalismo te abre muchas puertas y sin duda tienes una perspectiva más de ti en un futuro, ya que puedes obtener beneficios para ti y elementos fundamentales. Con el sistema dual reforzamos la parte teórica que llevamos en el plantel y cumplimos el perfil que la empresa busca en nosotros. El modelo dual ayuda mucho al joven porque sale más preparado a la zona industrial, ya que aprende más estando en una empresa, poniendo en práctica lo que sabe, que en el plantel. La educación dual es la combinación de escuela-industria para tener así un cierto nivel de práctica y teoría. En mi caso, yo entré en tercer semestre a la empresa cuando fui seleccionada. Durante 2 años voy a estar 2 semanas en CONALEP y 2 semanas en BMW. Los beneficios que tiene el sistema dual a la empresa le favorecen mucho, ya que en cierta forma cría a los estudiantes a su forma de trabajo y se adapta a ello. Gracias a que el gobierno constantemente está haciendo estas inversiones en más empresas, está dándonos la oportunidad a los jóvenes de encontrar más trabajo, de tener más oportunidades. En 2018, impulsamos el modelo de educación dual que permite a nuestros jóvenes adquirir experiencia en empresas nacionales y extranjeras para obtener un empleo formal. San Luis va bien. Y en 2019, vamos por más. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en gestión empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en sistemas computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide TEC. Potosinas y potosinos, un año más está iniciando y ello, como siempre, nos da la oportunidad de redoblar nuestros esfuerzos. Con la vista puesta en el porvenir, vamos a hacer que a San Luis Potosí le vaya siempre mejor en este 2019. Con confianza y optimismo, con el orgullo de lo que hemos logrado, vamos a enfrentar los retos que nos depara el futuro. Con el cariño que todos le tenemos a nuestro estado, sigamos uniendo
nuestro esfuerzo para construir el San Luis próspero, incluyente y seguro para todas y todos. Les deseo a todos ustedes un muy feliz año 2019. En esta temporada decembrina, evita incendios en tu hogar. No sobrecargues los contactos eléctricos. Distribuye tus luces navideñas y aparatos. O usa contactos múltiples. No dejes velas encendidas. Apágalas si vas a dormir, si sales de casa. Y si tienes menores de edad o mascotas que puedan tirarlas. Y si detonas pirotecnia, no la arrojes en terrenos baldíos, casas, cerca de vehículos. Tu seguridad es primero. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale-San Martín o llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. Continuamos con la información. En la capital del estado, el gobernador doctor Juan Manuel Carreras López habló sobre el presupuesto para la parte estatal y municipal que cuenta con un incremento, donde se verá reflejado un esfuerzo por conducto del gobierno federal y del Congreso de la Unión, haciendo falta ver algunos rubros que se conocerán en el transcurso del año como es natural. Esta es la información. Pero es un presupuesto que sin duda en muchos temas muestra, lo quiero hablar para la parte estatal y de los municipios, pues un incremento importante. Me parece que hay en el tema de participaciones y de aportaciones un incremento importante. Nuestro presupuesto crece, van a crecer los presupuestos de los municipios. Entonces, me parece que aquí hay también se ve reflejado pues un esfuerzo por parte del gobierno federal y del Congreso de la Unión. Nos hace falta ver en este esfuerzo todavía algunos rubros que iremos viendo durante el transcurso del año, como es natural de cada seis años, o sea, de cada año, en donde todavía nos faltará ver, por ejemplo, las inversiones de los programas sociales, algunas inversiones en materia de infraestructura, que también se irán ajustando, y los programas que tienen que ver con concertación de recursos. En otra información, en entrevista exclusiva con el presidente municipal de San Martín, Chencho Rivera, habló sobre los primeros 100 días de gobierno y de arduo trabajo, con algunas dificultades, confiando con el personal, solicitándoles una autoevaluación para mejorar en el 2019, asegurando que el equipo de trabajo está muy bien, no siendo necesario algún cambio, y como cabeza del municipio se encuentra a gusto con los trabajadores del ayuntamiento municipal. Esta es la información. Pues sí, efectivamente son 100 días ya de trabajo, ahora sí que de arduo trabajo, con algunas dificultades. Hoy hablé con el personal, usted lo escuchó, ya les pedimos que como ahora sí como una autoevaluación, ya estuvo bien, ya tuvimos tres meses para analizarnos. Este 2019 pues tenemos que comenzarlo ahora sí con todo, ya, con toda la actitud. Bueno, el equipo ha estado trabajando bien. Yo creo que ahorita no podemos pensar en cambios, salvo que alguno de ellos no esté a gusto, no lo va a manifestar, ¿no?
pero yo como presidente municipal, como cabeza de aquí del ayuntamiento, estoy contento con el personal, me han estado dando buenos resultados y yo creo que no hay por qué hacer movimientos mientras la gente esté trabajando bien. La verdad, promesas fueron pocas. Yo siempre en campaña les hablé de que de mi compromiso era trabajar y sí, efectivamente ya en poco tiempo tiene que estar llegando el recurso. Sabemos que hay modificaciones en cuanto al gobierno federal, pero tenemos que cumplir con el objetivo, con el recurso que llegue tenemos que cumplir y tenemos que seguir buscando la gestión, porque es lo más importante, pero de que vamos a llevarle el desarrollo a las comunidades, de que tenemos que echar a andar nuestro municipio, eso que no quepa duda, vamos a darle todo para adelante. Pues esto es como todo, tenemos buenos y malos comentarios, eso sabemos nosotros que estamos expuestos a la crítica y digo, hasta cierto punto es bueno, la crítica es buena porque nos obliga a cambiar las cosas, a ser mejores cada día. Yo le agradezco a todos esos críticos que lo hacen positivamente, yo sé que lo hacen positivamente, si alguna cosa la hacemos mal, inmediatamente nos lanzan la crítica y se los agradezco porque así nosotros tenemos la oportunidad de mejorar. Pero hasta cierto punto hemos tenido buena aceptación en cabecera y en comunidades donde hemos estado recorriendo ya ahorita, iniciando el año. En cabecera la petición más fuerte, más importante es el agua potable. Tenemos muchos años con ese problema y la gente sigue con esa esperanza de que cada cambio de gobierno se finca esa esperanza de que ya se va a solucionar. Entonces nosotros estamos en ese camino de que dentro de estos 3 años queremos solucionar ese problema. Bueno, pues las fiestas navideñas, la verdad, nos la pasamos muy a gusto. Tuvimos ahora sí que un 24, una Navidad en familia. Y yo creo que a nivel municipal, a nivel cabecera, todo transcurrió con tranquilidad porque no tuvimos ningún incidente, ningún reporte en la Dirección de Seguridad Pública. Y eso a nosotros nos da la certeza de que se están haciendo bien las cosas, de que nuestro Departamento de Seguridad Pública está funcionando. Y nos la pasamos muy bien en Año Nuevo, también en el fin de año fue en familia. Entonces eso habla de que San Martín está bien, no tenemos problemas. Ayer tuvimos la Rosca de Reyes, la verdad tuvimos mucha gente que vino, asistió a la invitación, una mega rosca. Entonces fue el Día de Reyes, mucho niño, les pudimos dar ahí algún pequeño obsequio a los niños, le digo, y se fueron contentos y en general tuvimos unas bonitas fiestas de sembrino. No, hombre, claro que sí. La comunicación con el gobernador ha sido muy, muy importante. La verdad, yo le agradezco al señor gobernador las atenciones que ha tenido con el municipio de San Martín. Pudimos traerlo a la fiesta de Todos Santos. Eso para nosotros fue importantísimo. Hay algunas gestiones por ahí que le hicimos y que él nos dio la, ahora sí que la esperanza de que nos va a apoyar. Y vamos a seguir en comunicación porque aparte de que él se presta para el diálogo, es una persona abierta que nos da la atención cuando se la pedimos y eso la verdad yo estoy muy agradecido con él, con su equipo de trabajo porque hemos tocado varias puertas y nos han atendido de maravilla. Bueno, en exactamente es en donde está lo sensible de la población, donde llegan las peticiones más sensibles. Y la verdad es mi esposa ha conformado un gran equipo, ahora sí que vamos a hablar, un gran equipo de mujeres, porque tienen 2, 3 varones nada más ahí apoyándole, están entregadas al 100%, están dando lo máximo de ellas, y pues han estado dando los resultados esperados con lo poco que hemos podido ir consiguiendo de recursos y de apoyos, han estado trabajando excelentemente. Mire, tuvimos recientemente una plática con los pensionados que en la administración pasada nos dejaron un problema económico ahí de que se les tenía que pagar creo 2,000 pesos por quincena y la administración pasada nomás les dio 1,000. Entonces se acumuló una deuda de 581,000 pesos de que
ya la platicamos con ellos, yo estoy en la mejor disposición de apoyarles y solucionarles el problema, porque aparte de que son personas ya mayores, yo creo que se merecen el respeto, necesitan el recurso porque para subsistir, y llegamos a un buen arreglo, que ellos están también con la mejor disposición y estamos sacando esos problemas adelante. El edil Chencho Rivera habla sobre su faceta de cantante profesional, siendo esta actividad que le atrae y le ha permitido practicar en los diferentes festejos donde lo contratan, extendiéndose a nivel regional y en algunos otros estados de la República Mexicana, mencionando que trabaja en los tiempos libres después de atender las necesidades del municipio, teniendo bastante aceptación de la gente en los lugares que se presenta, alternando con grupos muy profesionales en el ámbito artístico. Bueno, pues claro que sí, pues eso ya es algo muy, ahora sí que muy muy personal, me gusta mucho, siempre lo he practicado, siempre he andado en las fiestas cantando, donde nos contratan, por supuesto que nos dan la oportunidad. Ahorita ya nos estamos extendiendo a nivel regional y en algunos otros estados de la República que nos están dando la oportunidad. La verdad, los tiempos que tengo libres, después de atender las necesidades de aquí del municipio, me doy el tiempo para poder salir a llevar a cabo lo que me gusta, que es la música, a cumplir los contratos, porque también son responsabilidades, firmamos contratos y hemos tenido, la verdad, pues bastantito trabajo en este fin de año y ahorita estamos iniciando ya con trabajo también. Nos acaban de dar la oportunidad en Aguacatlán, Gilitla, donde tuvimos la verdad una bonita aceptación, la gente estuvo prendidísima, estuvimos alternando con otro grupo que se llama Centellas de Nuevo León, que son excelentes amigos, compañeros, y la delegada quedó muy contenta con la actuación de su servidor, entonces estamos trabajándole en eso también. La verdad me gusta mucho a mí lo norteño, desde muy pequeño yo he sido admirador de los Tigres del Norte, de Invasores, de Ramón Ayala, y pues yo canto todos esos covers de todas esas grandes agrupaciones que han hecho historia en el género norteño, y la verdad, pues a mí me ha ido bien, la verdad, en la cuestión de la música. Tengo el apoyo de mi familia para llevar a cabo esa actividad. Tengo el apoyo de muchos amigos que me dan trabajo, me contratan para sus eventos privados y la verdad lo hago con gusto, lo hago con pasión. Aparte, sale todo el estrés que se acumula de la chamba. Bueno, con el señor Gober tuve la oportunidad de cantar algunas canciones. Pues yo lo noté contento, estaba contento ahí aplaudiendo, me ha hecho comentarios. Los presidentes municipales de aquí de la región, tengo varios presidentes amigos y expresidentes que también en su momento me han dado la oportunidad de trabajar en sus municipios, cosa que la verdad a mí pues me sirve como plataforma. Se los agradezco que me den el trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas es un trabajo. Y si ellos me dan la oportunidad, pues lógicamente es una plataforma para poder sobresalir en este ámbito musical. Pues bueno, especialmente para la gente de aquí de San Martín Chalchicuautla, decirles que arrancamos este año 2019 con toda la actitud, con planeación para todo este año que viene, para darles resultados a nuestro municipio, a nuestra gente, que tengan la fe, que tengan la confianza de que todo va a salir bien, porque nosotros nos tenemos esa confianza, nos tenemos esa fe. Le digo, nuestro personal o el personal del ayuntamiento está trabajando, dando su máximo esfuerzo, están comprometidos, estamos comprometidos con el municipio, con nuestros ciudadanos, y vamos a darle los resultados que ellos esperan. A nivel, ahora sí que regional, pues enviarles un saludo a toda esa gente que nos ve, a toda la gente que ve su programa, señor Vigiano, que es un programa muy importante, pues las noticias regionales y todo, aparte también la cuestión del pues de la música, de todo esto que nos ven en varias partes. Un saludo para todos ellos y un saludo a toda la gente que nos ve en el extranjero, a todos los paisanos allá en Estados Unidos, que sabemos que también ellos gustan mucho de este género musical. Un saludo para todos ellos desde aquí de San Martín Chalchicuautla, desde aquí de la,
de la presidencia municipal donde estamos laborando. Saludo para todos ellos y aquí están las puertas abiertas para todo el mundo. San Martín los espera con los brazos abiertos. Cuando gusten, San Martín tiene las puertas abiertas para ustedes. La venta clandestina de gasolina constituye un delito, por eso la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado exhorta a toda la ciudadanía de San Luis Potosí a que en caso de que detecte la venta clandestina de gasolina, denuncie al teléfono 01800-228-9660. 01800-228-9660, recordándoles que comprar combustible clandestino es un delito y se castiga con una pena de hasta 25 años en prisión. No seas cómplice de un delito. Denuncia la venta clandestina de gasolina. Atentamente, Secretaría de Seguridad Pública de nuestro estado. Continuamos con la información. El profesor José María Martínez Sánchez, director del Departamento de Acción Cívica en Tamazunchale, dio a conocer que este 2019 lo inician con muchos bríos y con deseos de colaborar y trabajar con la ciudadanía, ya que el ayuntamiento es para servir al pueblo y no servirse de él, apostándole a la sencillez, humildad y sobre todo tener autoridad moral para poder servir a la ciudadanía. Esta es la nota. En este año 2019, que considero que estamos principiándolo pues con nuevos bríos, lo estamos principiando con deseos de colaborar, de trabajar, y como lo especifiqué hace un momento aquí en el sonido de que pues nuestra obligación en el ayuntamiento es servir al pueblo, servir a la ciudadanía, no servirnos del puesto que nos han encomendado, sino que debemos de manifestar sencillez, debemos de manifestar humildad y sobre todo pues tener autoridad moral para poder manifestarnos dentro del trabajo sirviendo a la ciudad. No, desde luego lunes tras lunes tenemos que seguir cultivando el amor patrio, el civismo. Creo yo que cuando hablamos de civismos tenemos que hablar de lo que le interesa al pueblo, a la ciudadanía, porque civismo es eso, son buenas costumbres, son acciones, es responsabilidad ciudadana. Y en ese sentido tenemos la intención, obviamente, de mejorar nuestra participación. A lo mejor generamos algunos cambios en la forma de realizarlos, pero se seguirán efectuando los honores a la bandera lunes tras lunes como todo buen mexicano. Creo yo que el mensaje es de buenos deseos, de buenos deseos, de buenos y nuevos propósitos para este 2019. Y a lo mejor resulto repetitivo, pero queremos que la ciudadanía entienda que estamos para servir, no estamos aquí ocupando un puesto en el ayuntamiento para servirnos de ese puesto. Nadie tiene por qué llegar aquí al ayuntamiento a enriquecerse. Todos tenemos que llegar aquí a servir al pueblo, porque el pueblo es el que nos puso, el pueblo es el que eligió a un presidente municipal y tenemos que darle una respuesta al pueblo, de tal manera que pues yo exhorto al pueblo y la ciudadanía en términos generales de que nos integremos al trabajo y que tenemos la mejor de las intenciones de superar muchas deficiencias que se han observado. El director de Plazas y Mercados, Eduardo Martínez Telles, dijo que inician el año con gran tarea de trabajo, realizando recorridos con el presidente Toño Costa y regidores para observar el avance del mercado municipal que está en reconstrucción, asegurando que la planta alta lleva un 90% de reconstrucción para volver a albergar a los comerciantes. Buenos días, igualmente feliz año. Pues iniciamos el año con gran tarea de trabajo en el Departamento de Comercios, Plazas y Mercados, el cual está a mi cargo. Hoy en la mañana, después del homenaje, se hizo un recorrido con el presidente Antonio Costa y con varios de cabildos, regidores y funcionarios para ver el avance del mercado municipal
que está en reconstrucción. La segunda planta ya va en un 90% de reconstrucción en lo que es poner al 100% los locales, en tanto pisos, estructura, pintura, y ahorita están de lleno en toda la electrificación del mercado, porque ahí sí va a ser al 100% de todo el edificio la electrificación, y ya vemos también un gran avance. Yo creo que va de la electrificación, va en su totalidad, va como en un 60% de avance. Ya aparte el arquitecto se dio cuenta también de varios detalles más que faltan para tener al 100% ese mercado. Ejemplo, hay unas zonas que se tienen que activar como locales comerciales, que antes fungían, daban otros servicios. Se visitó también la parte alta de la azotea del mercado, y a lo cual tomó la decisión el arquitecto de que en próximos días va a invitar a los regidores de comercio y de salud para darle respuesta a una grandes problemáticas que vivimos en esa área, para mejor saneamiento y mejor estética. Mira, hay grandes proyectos, y obviamente todos los grandes proyectos, los grandes cambios causan grandes molestias. Se ha estado dialogando con los líderes, los cuales son varios, intentando seguir dialogando para caer en una mejor opción. Ahorita se detuvo, ya íbamos este año, en esta primera semana se iba a arrancar con una obra de la pavimentación, primeramente, pero se estudió todo el terreno y hay gran problemática con el drenaje, y obviamente no puedes avanzar primero con una cosa y dejar al último, y por eso creo que está planeándose aventar la obra de drenaje en conjunto con APATS municipal. Bueno, alumbrado público, pues es una dependencia aparte de comercio, ¿verdad? A los comerciantes temporales que vinieron, por ejemplo, en Navidad, ellos solicitaron un permiso especial para sus puestos, y el cual pagaron, pero también se les termina el plazo, ¿no? Y obviamente alumbrado público tiene que retirarles el servicio, y creo que ahí es donde ya van a retirar las cajas de registro de luz. Es una tarea muy fuerte que nos da al día y señala día a día el señor presidente. Diario nos llama por teléfono o nos manda a llamar para hacernos ver y exigirnos que no permitamos ni un puesto más. La mejor ventaja es de que todos los líderes han aceptado apoyar al presidente a no tener la virtud de ellos de poner un puesto más, pero también plazas y mercados no tiene por qué permitir ni un puesto más, ni tomar el atributo de vender o negociar algunos espacios. No, vamos a tratar de circular toda la zona para que ya no se expanda el comercio ambulantaje. Desafortunadamente hay miles y miles de familias que necesitan del comercio, pero ya no cabemos, y ya es hora de que se le ponga orden a esto. Se ve que vamos despacio, pero se están haciendo las cosas bien planeadas para que se logren hacer grandes cosas. Simplemente que confíen de que va a haber un cambio, se tiene que haber un cambio, pero todos tenemos que aportar grandes cosas. Gracias y saludos. Feliz 2019. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, Eugenio Gobea Arcos, Edgardo Hernández Contreras y Vianey Montes Colunga. Tiene como objeto establecer que el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia coadyuve, colabore con los ayuntamientos para la recuperación de espacios públicos y así contribuir a la reconstrucción del tejido social. Esta es una modificación que efectos son a largo plazo, pero que son de fondo, que es lo que necesitamos para
combatir los índices de violencia que tenemos en nuestro estado. Y bueno, las estrategias buscan cambios profundos para que realmente den evidencia de las de progreso, ¿no?, en materia de inseguridad. Nos dieron a tole con el dedo del gobierno del PRI, de Peña Nieto, diciéndonos que con la reforma energética iban a bajar los precios y por el contrario, casi se duplicaron. Es el caso ahora que el Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena tienen la mayoría de votos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y entonces, en sus manos está la posibilidad de bajar el IEPS y, por tanto, bajar el precio de las gasolinas. Nosotros, en Movimiento Ciudadano, estamos listos para votar a favor de esta propuesta. Un compromiso serio de trabajar de la mano con las instancias relacionadas con el asunto de ecología para, insisto, de la mano buscar generar mejores condiciones digamos, en todos los términos, y seguramente tendrá que ver el asunto de la calidad de aire, que bueno, evidentemente tendrá que como consecuencia verse el asunto de la verificación de los automóviles y también está revisando la emanación de contaminantes por parte de las empresas, que eso es lo que ha venido un poco más a incrementar el problema en el aire en San Luis Potosí. Servidores públicos es la palabra correcta, y tengan que estarlos cuidando como niños chiquitos los escoltas, o entonces en qué malos pasos andarán, ¿no? ¿Con quién andarán metidos? ¿O por qué el miedo de que los vayan a querer abordar? Pues salga a la calle normal, y si le preguntan ustedes, los medios, la gente los cuestiona, pues a dar resultados, a dar cuentas. Nuestra población cada vez hay más adultos mayores y menos jóvenes, con la expectativa de vida, y también porque pues ya cada vez las parejas tienen menos familia. Es un problema que se está presentando. Hay muchos adultos mayores que viven en condiciones de abandono, o algunos que tienen su familia y no ven por ellos, o por lo mismo también tienen algunos derechos con pensiones y esto, y pues por su edad o por a veces por sus enfermedades, pues no hacen uso de ellas. Entonces estamos presentando una iniciativa para que pues se les dé más apertura a los adultos mayores, que las instancias se abran, el gobierno sea más incluyente a este sector tan vulnerable. Hasta aquí la información en este lunes 7 de enero del 2019. Que tengan ustedes una excelente noche.